por la mañana, como os dije ayer, viene un amigo a verme. Así que iré a recogerle y pues daremos una vuelta por aquí, le enseñaré el piso y eso. La primera persona que viene fuera, o sea, en plan, conocidos y demás que han venido en todo este tiempo, porque con esto del cierre perímetro y todo eso, pues claro, no vino nadie. Y tras todo eso, pues es la primera vez que viene alguien, ahí sí que les enseñaré el piso. Luego, pues eso, iré a por él con el coche. Daremos una vuelta, vendremos aquí y demás. Comeré, me voy a preparar un platito de pasta con tomate y demás, rapidito, porque a las 4 me voy para Valencia. Nada. O sea, las otras veces sí que tuve que llevarme una maleta grande y demás para llevarme las cosas de la nieve, de invierno, traerme ropa de verano, etc. Pero esta vez me doy cuenta que en la mochilita esta, pues me va a caber todo, tanto la cámara como el portátil, como la ropa. Así que para el fin de semana, pues con la mochilita esa, voy de lujo. Nada, voy a adelantar un pelín, voy a hacer un pelín de faena y me voy a por mi amigo. Ahora nos vemos. Y a recoger a mi amigo. Muy buena, Márquez. ¿Algunas palabras? Demasiado largo el viaje. ¿Sí? ¿Te ha costado mucho? Uf, se me ha hecho muy pesado. Pero bueno, ya estamos aquí. Va, pues vamos a dar una vuelta y luego ya a la hora de comer hablamos. Estoy de vuelta, son las 3 pasadas, a las 4 y cuarto tengo que irme, así que voy a prepararme la comida rápido. Y nada, ya me despido de mi amigo, por cierto, el pájaro. Nada, lo habíamos encontrado en la calle, que se había caído del nido y no podía volar, era muy pequeñito y no podía volar. La madre de vez en cuando estaba bajando a ver tal, bueno, a ver el pájaro y demás, pero claro, la madre no puede hacer que su pájaro vuele. Entonces hemos estado un rato con él y eso. Yo aquí en casa no me lo podía quedar, mi amigo se lo quería quedar, pero claro, tenía que pasar todo el fin de semana él, que va a estar aquí, tenía que pasarlo con el pájaro y luego el domingo llevárselo a Valencia en coche, él solo. Entonces iba a ser un poco lío y no sabíamos si el pájaro pues iba a aguantar o qué. Entonces al final había una chica de una finca que estaba allí trabajando de seguridad y demás. Y nos había visto con el pájaro y eso, nos había preguntado y le ha hecho gracia el pájaro y se lo ha quedado. Así que, pues, ella lo cuidará. Aprovechando que esta tarde me bajo para Valencia, tengo un amigo que cumple años la semana que viene y le compré un regalito. Es un Vegeta en Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Y no sé, sé que tiene ya varios. Espero que este no lo tenga y que le guste el regalo. A ver, la verdad que
Está guapo. Ahora voy a comprar un plato de pasta rápido y me voy para abajo. Comido y fregado, así que a poner gasolina y nos vamos. Llegado, voy a ver el fútbol España-Portugal amistoso mientras tengo un gato jugando con una.